Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón. Soy Caballero Motorista y hoy quiero hablaros de la nueva Euro 5, la nueva normativa anticontaminación que entra en vigor en el 2020. Así que, allá vamos. Antes de hablar de la Euro 5, vaya por delante que me parece muy bien que se hagan todo este tipo de normativas anticontaminación, más que nada por el bien de todos. Una vez puntualizado esto, vamos a ver la Euro 5 y qué mejor manera que empezar que hacer un poco de historia. Todo empezó con la Euro 1, que fue la que más que nada que no se podía gastar gasolina con plomo y lo único que hizo fue adaptarse los motores a gastar gasolina sin plomo. Luego ya vino en el 2003 la Euro 3, que es la que llevan las motos con el distintivo B y que es el mínimo para las ciudades cuando hay máxima contaminación y que ya trajo consigo unas modificaciones en los motores. Luego en el 2006 llegó la Euro 3, que es la que más ha durado y que es el distintivo C de la pegatina. De hecho, mi moto es Euro 3. Luego en el 2016 ya vino la famosa Euro 4 y esta es la que ya tenemos todos más reciente y que más o menos todos recordamos y que obligó a que todas las motos llevaran inyección electrónica para superar todas las pruebas que tenían de emisiones y eficacia medioambiental. Además obligaba a llevar el ABS a las motos de más de 125 o 125 también, o frenada combinada para las motos de menos de 125, y estableció un ciclo de pruebas mucho más restrictivos y ya sentó las bases de la que llega ahora, que es la Euro 5. Vale, la Euro 5 en sí misma como tal es un gran reto para los fabricantes porque ha llegado un pronto, en solo 4 años, y entonces pues bueno, supone una revolución en cuanto a la reducción de todo lo que de todos los elementos contaminantes, ¿no? Un 12% en el monóxido de carbono, el famoso CO, ¿vale? En relación a la Euro 4. Luego una reducción de emisiones de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, el HC y el NOx, de un 38%. Y luego lo que personalmente yo creo que es un reto más importante es la reducción en términos generales del 30% de las emisiones. Y dentro de esto están los hidrocarburos no metanos, que es algo que antes no estaba regulado. Entonces, claro, es algo que antes no tenían en cuenta y ahora hay que tenerlo en cuenta. Y creo que eso es importante, ¿no? Para los fabricantes. Entonces, lo que estamos viendo, que la solución para todo esto en estos momentos es la distribución variable, ¿no? Que permite pues el correcto alzado de las válvulas en función de las revoluciones de la moto y de las exigencias. Esto es lo que estamos viendo que es la solución que están empleando los fabricantes, ¿no? Y esto lo estamos viendo en motos de gran cilindrada, por ejemplo las nuevas BMW, la BMW la 1250R. Luego la multiestrada también lo lleva, la R1 lo lleva, la nueva CBR1000 también lo lleva, pero también lo vemos en motos de pequeña cilindrada como es la Yamaha, la IZF125R. Vale, bien, todo está bien, pero la Euro 5 no se queda ahí, ¿no? También ataca a la contaminación acústica, no solo a los gases, sino también al sonido del escape y el mecánico. Y eso quieras o no complica, porque quieras o no el motor de la moto está al aire. O sea, no tiene como los coches que tienen una carcasa por fuera, la carrocería, ¿no? Es el motor está al aire, entonces va a ser difícil esto. ¿Vale? Entonces, y luego para que todo esto sea muy fácil para sobre todo el tema de anticontaminación, sea muy fácil para las ITVs y para los talleres que no son oficiales, etcétera, etcétera, obligan al OBD2, ¿no? Que es un sistema estandarizado para conectar la moto
y que te dé toda la información de diagnóstico de la moto para saber si supera el umbral de emisiones permitido. Entonces esto será muy fácil. Llegarás a la ITV, te enchufarán el cacharrito y lo sabrán. Si lo supera o no supera, aparte de que hagan las pruebas. O sea que eso además es facilidad para ellos. Entonces, ante todo este mogollón, todo este montón de cosas en el cual se encuentran los fabricantes que tienen que modificar en sus motos, han pedido que se lo pidieron ya hace un año, se pidieron que se implantara en dos fases, una en este 2020 y otra en el 2024, que es en esta segunda fase donde sí que se verán obligados a superar también las normas de sonido. Es de todo esto que creo yo que entre lo de las emisiones de hidrocarburos no metanos y esto de los sonidos mecánicos, más que del escape, más sonidos mecánicos, yo creo que ahí tienen grandes retos. Y bien, en todo esto, en mi opinión, está bien. O sea, me parece bien todo esto a nivel de contaminación, a nivel acústico, etcétera, etcétera. Pero es que me parece excesivo para las motos de pequeña cilindrada, porque una pequeña 125, a día de hoy con la Euro 4, apenas se oyen, contaminan muy poquito. Y quieras o no, todo este tipo de cosas implica perder algo de potencia. Y las 125, pues quieras o no, están limitadas de potencia. No son motos de gran cilindrada que al fin y al cabo, entre la distribución variable y subiendo un poquito la cilindrada, mantienen las potencias descomunales. Porque 200 caballos en una R1, por ejemplo, es descomunal, ¿no? Es algo bestial. 160 y pico en la multiestrada, 100, estamos hablando de potencias que el 90% de las personas, por así decirlo, el 99% de las personas, no le sacas el partido todos los días a todo ese caballaje, ¿no? Pero en una 125 sí, y me parece un poco excesivo más que nada porque una 125 no puede subir más la cilindrada que tiene, más que nada porque es una 125, no, y quieras o no, pues hay gente que, pues del carnet de coche, todo eso, que tira mucho del carro, la cilindrada esta tira mucho del carro. Y a nivel de ventas y a nivel de los fabricantes son grandes bazas a nivel de económico, ¿sabes? Y creo que me parece un poco excesivo. Además, lo he leído por ahí que un Antonov, pues es el avión este grandote de carga, ¿sabes? En el despegue, o sea, la maniobra de cada vez que despega a la máxima potencia, contamina más que todas las motos de 125 en un año que hay en Europa. Me parece excesivo el Euro 5 que sea tan rígido para las 125. A lo mejor las 125 un poquito más laxo, no digo que, pero oye, que es que no sé, es mi opinión, ¿no? Además, pensamos que las demás cilindradas, yo creo que me parece muy bien. Además, estamos viviendo una generación de motos que rozan absolutamente la perfección en todos los aspectos. O sea, en todos los aspectos, escoger cualquier moto del mercado de una determinada cilindrada y son auténticas maravillas. Pero bueno, todo esto viene por el bien de nosotros, y esto es todo lo que me apetecía y quería contaros sobre la Euro 5. Espero que os haya sido útil, que os haya gustado, y como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos.